Hay personas que no creen en una historia que a veces cuento, pero que es verdadera. Cuando yo empecé a estudiar en la universidad comunicación social periodismo, en primer semestre, de pronto me di cuenta que era incapaz de participar en clase. Yo sufría enormemente con eso. Me parecía que si participaba en clase iba a ser el oso, iba a decir cosas ridículas. Entonces me sentía menso, taraba, incapaz, retardado, montañero. Llegué a ensayar en la noche cómo participar en clase y llegaba el momento y no era capaz. En noches de insomnio lloré de ver que no era capaz de hablar en clase. Carajo, y yo estaba estudiando una profesión que me obligaba a no tenerle miedo a ningún público. Y logré superar eso. Y eso lo contaré después. Esta primera parte es porque eso se llama fobia social y fui víctima de eso y desconocía que era paciente de eso. Es más, no tenía idea de que eso pudiera atenderlo alguien y que yo pudiera buscar un psicólogo para eso. No sabía. El caso es que lo superé y lo menciono porque ese es el tema de esta tarde en Parihueleando con Vos, la conversada de los finales de la tarde en Telemedellín. Así que de nuevo, bienvenidos sean todos ustedes. Natalia. Luis Alirio, muy buenas tardes a todos. Y usted nos deja, pero atónitos con esta historia. ¿Quién se iba a imaginar que Luis Alirio Calle le daba pena comunicarse, expresarse en las clases de comunicación social? Pero es que yo creo también, Luis, que ser primíparo es muy duro y que a todos nos pasa cuando llegamos a la universidad, estamos como tan tranquilos en el colegio, conocemos a nuestros amigos, a los profesores, y llegamos a esas universidades inmensas con otros profesores, compañeros de otros colegios, la competencia es diferente y entonces ahí hay como un susto para todos. Pero una cosa bien más extrema, pues que lo ponga a llorar por la noche, que a usted le dé palpitaciones o que, como muchas personas que se comunican con nosotros a nuestra línea telefónica y nos dicen, Natalia, Luis Alirio, es que nos da miedo salir a la calle. Aquí lo hemos escuchado muchísimo y por eso traemos a colación este tema, la fobia social. Si usted le da miedo salir de la casa, si usted siente que solamente la casa es el lugar seguro para estar, este es el momento para comunicarse con nosotros, para que hablen con la psicóloga que trajimos hoy a Parihueleando con Vos. Les contamos, como siempre, estamos aquí, o como casi siempre, estamos en la carrera 43F1860, en el canal Parque Telemedellín. Y también les informamos que este sábado vamos a tener mascotas al parque para que tengamos un día familiar bien rico aquí en el canal Parque Telemedellín. Pero es que, Natalia, no a todos nos pasa eso. Yo veía cómo mis compañeros eran capaces de hablar y decían cosas y a veces bobas, y yo decía, pero esto es que no les da pena, hombre, a mí sí. Y había muchas mujeres muy bonitas y eso me intimidaba más. Carajo, eso fue duro. Y es que de verdad, y yo sé lo que se siente frente a una fobia social, eso es tenaz. Ahora, pues, siquiera existe y que eso lo pueden tratar. Muchas personas pueden sufrir eso, de veras. Mire, hoy es 7 de marzo de 2018. El 7 de marzo del año 321, hace un ratico. El emperador Constantino declaró el domingo, venerable día del sol, como el séptimo día de la semana, en lugar del sábado judío. El domingo, dedicado al descanso, a orar a Dios, y no el sábado, que era la costumbre judía, ¿no? En 1876, el 7 de marzo, en Estados Unidos, Alexander Graham Bell patentó el teléfono. Imagínense, el teléfono basado en los diseños de un italiano que se llamaba Antonio Meucci. En 1999, el 7 de marzo, falleció uno de los grandes de la historia del cine, Stanley Kubrick.
cineasta estadounidense, había nacido en 1928 y es el director de películas como 2001, Odisea del Espacio, La Naranja Mecánica, El Resplandor y etcétera, etcétera. En el año 322, el 7 de marzo, murió Aristóteles. Bueno, efemérides. Con motivo de la fecha de hoy, Natalia. Luis Alirio, muchísimas gracias. Muy rico saber lo que pasó hoy, hace muchísimos años. Comenzamos contando a quién tenemos acá. Claro, ya había venido pariboleando con vos. Para hablar de este problema, esto es como un hueco que no tiene entrada, pero uno está ahí. Eso siente uno, ¿cierto? Sí. Se llama Susana Ceballos, psicóloga y especialista en valoración del daño en salud mental. Susana, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Luis Alirio. Bienvenida. Gracias. Hola, gracias, Natalia, por aceptar venir aquí a tomar tinto con nosotros. No, encantada, gracias por la invitación. Empecemos hablando de cuál es la diferencia entre pues un trastorno, tener ese miedo y ya tener una fobia, porque aquí lo que me estamos hablando es de la fobia. Y era lo que le decía yo, Luis, a uno cuando uno es primíparo le da susto, ya llegar al caso, pues al momento que usted decía de tener esa angustia tan grande, de sentir que no podía hablar, ahí sí siente uno que hay una fobia. ¿O estoy equivocada, Susana? Expliquemos qué es la diferencia ahí, cuál es la diferencia. Bueno, yo creo que el primer paso para poder identificar esta dificultad es que muchos hemos vivido, porque personalmente también viví fobia social, la padecí muchos años, es el entendimiento, ¿cierto? Necesitamos primero entender qué es, porque a veces nos llenamos de información, buscamos en internet, miramos en redes sociales y a veces no confirmamos si esa información es fidedigna, es verídica y es real, y a veces eso hace que te llenes de más ansiedad, ¿cierto? Entonces la fobia social es un tipo de trastorno de ansiedad, ¿ok? ¿La ansiedad qué es? Empecemos por ahí. O sea, la ansiedad es el miedo anticipado a algo que va a pasar. La ansiedad es una emoción aprendida del miedo. El miedo es una emoción básica que me permite a mí sobrevivir ante una situación, ¿cierto? Yo lo siento cuando yo veo una señal de peligro, ¿cierto? La ansiedad es la emoción aprendida del miedo, es decir, yo me anticipo a algo que puede pasar real o simbólico, ¿cierto? Me van a matar, me van a rechazar, me van a robar, me van a agredir, se van a burlar de mí. Digo real o simbólico porque es real que pueda pasarte algo, pero es simbólico que el hecho de que alguien hable mal de ti pues te vaya a hacer daño, pero para ti simplemente el hecho de pensarlo te genera un estado de ansiedad que lleva a que tú evites esa situación. Entonces, los trastornos de ansiedad son varios. Entre ellos está el trastorno de ansiedad social o fobia social. El trastorno de ansiedad social o fobia social, primero hay que tener muy claro que genera un malestar clínicamente significativo en todas las áreas de nuestra vida. La fobia social es un temor intenso, crítico, excesivo, acompañado de conductas evitativas, ¿no? A que alguien te rechace, a que seas juzgado, a que seas criticado, a que seas humillado. Cuando digo que es un temor y es un miedo intenso, generalizado, frecuente, estamos hablando de un miedo que incluso la misma persona que lo siente sabe que no es normal su reacción. O sea, sabe que cuando lo está sintiendo, como que, ay, no, esto no es normal. Y afecta porque interviene en sus áreas cotidianas, de trabajo, de familia, incluso por el simplemente hecho de evitar, porque una persona que tiene fobia social, ¿cierto? Yo prefiero hablar del hecho de que la tienen, más no el que la sufre, porque el decir que yo la sufro, entonces entro en un estado de padecimiento que me impide salir de él. Cuando una persona tiene fobia social, evita las situaciones que le generan la fobia. Entonces, por ejemplo, la fobia o el miedo a que sea rechazado o juzgado puede ser específico, por ejemplo, hablar en público, o puede ser generalizado a varias áreas de tu vida. A la familia, al trabajo, a la sociedad, a la calle, ¿cierto? Digamos que así es como se presenta en los adultos. En los niños, normalmente la fobia social se presenta por fuera del ambiente familiar, es decir, para que se le diagnostique a un niño una fobia social, tiene que ser que en su familia tenga buenas relaciones sociales, se desenvuelva bien, y por fuera del grupo familiar o por fuera del ambiente social, el niño entra en un estado de evitación
que no es adaptativo, que no es acorde para su edad, ¿cierto? Porque un niño siempre está socializando, siempre se está moviendo, siempre está hablando, pero cuando vemos que el niño no tiene el comportamiento que para su edad sería lo más sano o lo más común observar, estamos hablando de que es muy posible que pueda padecerlo, pero no necesariamente quiere decir que lo tenga, porque podemos tener síntomas de fobia y podemos desarrollar el trastorno. Yo, por ejemplo, viví la fobia desde el colegio. Yo era de las que prefería perder la materia a salir al tablero. Y me ponían cero y me ponían is, porque en ese momento no calificaban con números, sino con i, s, excelente, ¿cierto? Y porque no salía al tablero. Y en la universidad, estudiando psicología, tuve que enfrentarlo, ¿cierto? Tuve que enfrentar la fobia porque tenía que hablar en público. Y si ustedes vieran que yo era así, claro, y siempre tenía que tener algo en la mano para poder canalizar la ansiedad, pero eso es lo que es la... Eso es la fobia, Susana, pero las causas de este tipo de fobia específica, bueno, ¿cuáles pueden ser? Las causas, digamos que la fobia social se desencadena como consecuencia de una situación que para la persona representa un impacto emocional. Muchas veces es heredado, ¿no? Yo aprendo a ser ansioso, yo no es que nazca ansioso, yo aprendo a ser ansioso, y cuando digo que es heredado es porque yo me educo o se me cría, digamos, en una familia que tiene también esas mismas dinámicas, pero yo no sé qué son dinámicas de ansiedad, simplemente yo las interiorizo, entonces le tengo miedo a las cucarachas, le tengo miedo a salir a la calle. Por ejemplo, mi papá era una persona que me decía mucho que no saliera a la calle, que si iba a salir a la calle me iban a robar. Entonces, que si me vestía de determinada manera, que si me brillaba mucho la cara, que si me maquillaba mucho, me iban a atracar, me iban a robar. Y yo empecé a estudiar en la universidad, yo estoy en la Universidad de San Buenaventura, yo me tenía que bajar en plena minorista a las 5 de la mañana. Ustedes saben lo que era eso para mí. O sea, era fatal. Entonces, claro, yo pensaba que tenía que estar fea, vestirme físicamente desarreglada para que no me pasara algo. Entonces, cuando digo que esto viene mucho de la información que se te da en tu familia, los hábitos que te llevan a adquirir para poder ser parte de ella, por ejemplo, esos, a mí me decían que tenía que vestirme de determinada manera para evitar que me pasara algo. Entonces, claro, yo pensaba que cuando alguien me veía porque era bonita, yo pensaba que la persona me iba a hacer daño, ¿cierto? Hasta que llegué a juzgados donde tuve que enfrentar ese miedo. Pero entonces surge como consecuencia de una situación que es de impacto emocional para la persona, porque ojo, los trastornos, los traumas y las huellas que estos dejan se generan como consecuencia de la no gestión emocional oportuna de la situación que me lo generó. Entonces, por ejemplo, a ti de pronto pudo alguien en tu familia haberte señalado ser crítico contigo y tú emocionalmente no tenías los recursos para poder enfrentar esa situación. Entonces, ¿qué pasa? Tú utilizas la que sea más fácil para ti, ¿cierto? Irte, evitarlo, alejarte, no estar, ¿sí? Entonces, eso es más o menos como se empieza. Estamos paribeleando con vos, estamos hablando de la fobia social, cómo enfrentamos todos esos temores cuando vamos al colegio, cuando vamos a la universidad, cuando estamos en una reunión social. Estamos paribeleando con vos. Ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Parihueleando con Vos. Fobia social. Miedo a hablar en público, miedo a participar en reuniones, miedo a encuentros con conocidos, en fin. De eso estamos hablando esta tarde, aquí en Parihueleando con Vos. Y mientras yo, pues, es que hay tinto, Susana, ¿quiere tinto? ¿Usted quiere claro tinto? Que sí, rico. Siempre quiere, yo también. Mientras yo sirvo el tinto, Natalia, adelante. Sí, señor. Bueno, teníamos también como un miedo en la ciudad de Medellín, porque hay muchos adolescentes que están cometiendo suicidio. ¿Y por qué es ese suicidio? Porque les da miedo a la sociedad, porque les da miedo que los juzguen, que los critiquen. ¿Cuál es la percepción que usted tiene de estos casos y qué podemos hacer con nuestros adolescentes? Bueno, yo creo que primero hay que
partir del hecho de que realmente no sabemos qué pasa en sus mentes. Digamos que uno de los errores que cometemos como adultos es que creemos que sabemos lo que el adolescente necesita, ¿cierto? Creemos que sabemos lo que él quiere, lo que le hace falta, incluso hasta nos tomamos el atrevimiento de imponerles a ellos qué es lo que tienen que hacer. Digamos que no siempre nos permitimos, o por lo menos nos abrimos, creo que la palabra apropiada, para escuchar sin juzgar lo que ellos tienen para decir. Digamos que las razones de hablar sobre las razones por las cuales un adolescente decide quitarse su vida, estaríamos entrando en suposiciones porque realmente solamente lo sabe el chico. Sin embargo, desde una observación que hago como profesional y desde mi experiencia, digamos, como humana, y que he estado muy cerca a los adolescentes porque trabajé con adolescentes infractores más de 6 años, y bueno, tengo un hermano adolescente, yo fui adolescente, de hecho yo podría decir que yo fui una de las mujeres que sobrevivió a la adolescencia. Mi adolescencia fue muy difícil porque precisamente hay una presión que hay externa y que hay interna. Entonces el adolescente está en una dualidad. El adolescente entra en un estado en el que tiene que definir quién es, qué hace y cómo, ¿no? Y el adulto entra en un estado de exigirle que se porte ya como un joven, pero al mismo tiempo no le permite que desarrolle o que tenga la capacidad de hacerlo. Le dice, o sea, ya estás muy grande para que empieces a hacerte responsable, pero todavía no eres lo suficiente. ¿Sí me hago entender? Entonces esa dualidad en la que el adolescente se encuentra, porque él se encuentra en la mitad de la infancia y la adultez, lleva a que el adolescente pues entre en un choque, porque es que el adolescente, a veces partimos del hecho de que el adolescente no le importa nada, de que él nunca piensa en los demás. Y créanme, padres de familia, que el tema principal de estos muchachos son los padres. O sea, ellos solamente piensan en sus papás. Uno solamente piensa en los papás, en su familia. Incluso el adolescente tiene una gran necesidad de poder satisfacer las necesidades del hogar y al mismo tiempo buscar satisfacer las propias. Incluso entra en un estado de incoherencia donde tiene que ser alguien que no es para poder ser aprobado, no solamente en su familia, sino en el colegio. Entonces, eso lleva a que observemos que muchas veces se promueve el hecho de que tienes que ser de una manera para. Entonces no nos permitimos que el adolescente sea como él es, simplemente para que esté bien. Entonces no permitimos la libre expresión del adolescente, o no facilitamos que el adolescente se exprese, o vemos su forma de expresión como algo malo. Entonces consume una sustancia psicoactiva, dice una palabra que no te gusta, inmediatamente yo lo callo, yo lo mando a una terapia, yo lo llevo a donde un psicólogo, yo lo encierro en una comunidad terapéutica y no me permito dirigirme a él de hombre a hombre o de mujer a mujer, ¿no? Y cuando me refiero a hombre a hombre, mujer a mujer, es que una cosa es yo dirigirme a mi hijo como madre y otra cosa es yo dirigirme a mi hijo como mujer y permitirme sentarme con él y conversar. ¿Cómo estás? Quiero escucharte sin juzgarte. O si no quieres hablar conmigo, te quiero dar un espacio para que lo hagas, ya sea que le regales algo para hacerlo. Por ejemplo, yo a mi hermanito, me acuerdo que él llegaba llorando del colegio porque le decían que era gordo, que porque tenía un lunar, entonces le decían que era gay, le decían un montón de cosas que él no entendía. Entonces yo le dije, bueno, amor, vamos a hacer una cosa, yo sé que no es fácil para ti lo que estás sintiendo, te voy a regalar este blog. Escribe todo eso que sientes, no te lo guardes, no me lo tienes que mostrar a mí, no se lo tienes que mostrar a la mamá, escríbelo, sácalo, haz de cuenta que si te quedas con eso ahí, eso por dentro empieza a coger como mal olor, haz de cuenta que es como si tú dejas la basura en tu casa, ¿qué pasa? Empieza a oler mal, es lo mismo, sácalo, lo que tú sientes es importante, ¿cierto? ¿Qué relación puede haber entre la fobia social y lo que denominamos el ser asocial y el ser antisocial? ¿La fobia puede ser causa de las dos cosas? No necesariamente. Digamos, cuando hablamos de un rasgo de personalidad antisocial, estamos hablando de un rasgo de personalidad que se desarrolla como consecuencia de unos estilos de afrontamiento, de unas percepciones del mundo, de una crianza. Digamos que cuando hablamos de personalidad ya hablamos de estructura, ¿no? Tú, por ejemplo, estamos aquí, acá hay una estructura. Tú puedes cambiar la estructura, pero le puedes pintar las paredes, puedes cambiar el piso, pero las estructuras tú no las puedes quitar. Uh-huh. Eso pasa con la personalidad. Una persona que desarrolla una personalidad antisocial, tú puedes llevarlo a que la persona conozca su estilo de personalidad, lo maneje, sepa como consecuencia de que se desarrolló, para que él pueda, de alguna forma, pues darle una manifestación distinta a la que es habitual. Y el antisocial tiene
una conducta errática, va en contra de la norma, siempre hace lo que él considera que es correcto, no se identifica con nada, ¿cierto? Es antisocial, es decir, va en contra de lo socialmente establecido. Entonces, tú puedes cambiar la fachada de la casa, es decir, psíquica de esa persona, pero tú la estructura no se la puedes quitar, él ya tiene esa representación del mundo. Entonces, tú sí puedes hacer que esa forma en la que él se comporte en la sociedad no sea tan errática, ¿sí? O sea, menos errática de lo normal. Lo asocial es que no hay comunicación social, o sea, asocial es sin social, sin sociedad, o sea, no hay contacto con lo social, o sea, no le gusta, no hay. Y la fobia es un rechazo, es un miedo a lo social, más allá del que no haya contacto con lo social, es un miedo. Entonces el antisocial va en contra, el asocial no se vincula, la fobia social, la ansiedad social es me da miedo lo social, no quiero estar expuesto, no quiero que me rechacen, no quiero que me critiquen, no quiero que me hagan esto, si me mandan a hacer un mandado y entonces como pregunto, por ejemplo a mí mi mamá me mandaba siempre por mi hermanita donde los amiguitos, hija por favor ven por Melisa donde el vecino, y yo iba hasta allá, yo no tocaba el timbre, yo esperaba un ratico y me devolvía y le decía mami no está, porque yo no era capaz de tocar el timbre. Sí me voy a entender, me daba miedo la observación. Si usted de pronto está sintiendo eso, que no es capaz de hablar, que no es capaz de interactuar con otras personas, este es el momento para que nos llame, para que hable con Susana Ceballos, psicóloga, para que hablemos de esto que es la fobia social. Nuestra línea telefónica es 268-6033, 268-6033. Usted, doña Maritza, nos estaba llamando desde el barrio París, puede aprovechar otra vez y llamarnos. Susana, usted estaba ahorita hablando pues de esta diferencia, pero yo quisiera que ahondáramos un poquito entre la fobia social especializada y la generalizada. La especializada quiere decir fobia específica, ¿no? Miedo a hablar en público. Solamente, o sea, me va muy bien en mi casa, me va muy bien en el trabajo, pero cuando me ponen a hablar en público, no lo hago. Pero eso le pasa a muchísimas personas, ejecutivos. Sí y no. A todos les pasa y es normal que te dé ansiedad. Por ejemplo, yo acá estoy, antes de sentarme aquí, me dio la ansiedad normal de estar aquí sentado. Entonces me sudan las manos, se me acelera el corazón, ¿cierto? Todo es como yo lo manejo. Si yo no sé manejar eso, se me vuelve una fobia. Entonces tiro el micrófono, o sea, te podrías hasta desconectar. Exactamente. Pero la generalizada, aunque bueno, terminando lo de la específica, cuando es una fobia es que interviene en el trabajo y te causa un malestar clínicamente significativo que lleva a que tú reacciones de una forma desproporcionada a lo normal. Pues lo normal, ¿qué es? Es que si tú estás, que tienes ansiedad, que es lo que te decía ahorita, es normal que te suben las manos, que respires rápido, que te tiene un poquito de la voz mientras vas cogiendo seguridad, pero una persona que hace una reacción desproporcionada es, ve, llega hasta el canal y dice, no lo voy a hacer, me voy, no puedo, me voy, y se va. Y después llega a la casa, ay, ¿cómo hice eso? No, exactamente. La generalizada es generalizada, como su nombre lo dice, a todas las áreas que requieran interacción social. Ir a la tienda, ir al mercado, conversar con un grupo social, ir a fiestas. Por ejemplo, las personas que sufren de fobia social generalizada les aterra ir a fiestas, o sea, no van. Y hay que tener en cuenta que las personas que hemos tenido fobia social, hay una representación de sí mismo y del mundo que no es adaptativa, que lleva a que se mantenga, y es la exclusión social. O sea, yo creo que voy a ser excluido. Hay una creencia de que voy a ser excluido. Hay algo malo en mí. Sí, y las personas se van a dar cuenta de eso malo que hay en mí, entonces mejor no voy. ¿Para qué voy a enfrentarme a eso, a que me rechacen? No. Entonces muchas veces las personas que tienen esta representación, este esquema, que es lo que significa representación de sí mismo y del otro, lleva a que incluso se adentren en situaciones en que lo rechacen. Entonces hago mala cara, no miro, no hablo, me corro. Entonces, claro, la persona no se te acerca y después llega a la casa, sí ve, me rechazó. Es que yo sé que no, sí ve, se lo dije, eso se llama profecía autorrealizada, ¿no? Como yo hago que la situación. ¿Qué tanto puede influir eso en la definición de la personalidad de una persona y en aspectos considerados tan importantes como es el amor propio, lo que llamamos autoestima? Mucho, de hecho. Puede, pues, y eso puede de generar en otros asuntos, de
de no ser uno responsable, de no tener compromiso con nada, de no tener identidad, de no tener autonomía, bueno. Por eso es tan importante evitar juzgar. Cuando una persona hace algo que no está en coherencia con lo que tú esperas de esa persona, juzgar no es apropiado porque no sabemos realmente de dónde proviene ese comportamiento, y muchas veces el comportamiento de una persona que te mira feo o simplemente te deja plantado puede ser ese. Entonces, más allá del hecho de que influya, es que a veces la fobia social y la representación o la idea de que voy a ser rechazado por los demás se desarrolla como consecuencia de una necesidad básica no satisfecha. La seguridad básica es una necesidad básica. La autoestima es ser estimado, ser amado, ser reconocido por el otro. Recordemos que las necesidades básicas primero me las satisface mi familia, luego yo aprendo a satisfacerlas, y si mi familia no logra satisfacerlas totalmente, ya sea porque no tenían los recursos o no sabían cómo, yo tiendo a desarrollar unas estrategias de afrontamiento no adaptativas como consecuencia de esa necesidad no satisfecha. Entonces, por ejemplo, la necesidad no satisfecha de autoestima, que es no me siento estimada, no me siento amada, es la exclusión social, es la imperfección. Otras necesidades básicas que a veces no se satisfacen, que son la autoexpresión, la autonomía. Entonces, cuando yo siento que no soy capaz de valerme por mí mismo, cuando yo siento que no puedo expresar lo que siento, tiendo a desarrollarme de tal forma en que yo evite ciertas situaciones, ceda cosas que no quiero, evite situaciones sociales, y la fobia se presenta o se desarrolla como consecuencia de eso. O sea, hay que tener presente que la fobia tiene un backstage, ¿no? Tiene como una base, que es una emoción que no gestionada, que desarrolla una creencia que hace que evitar la emoción que me generó la creencia, yo la evite y se mantenga. Entonces, si la emoción que yo no supe gestionar fue la ansiedad, eso hace que yo desarrolle una creencia de soy rechazable, digamos, dependiendo de la situación, y como yo no quiero enfrentar la ansiedad porque me da mucho miedo enfrentar la ansiedad, entonces cada vez que yo la evito, refuerzo la creencia y la refuerzo. Entonces, digamos que una de las formas de retornar a poder darle manejo a esta situación es conocer, comprender de dónde proviene el conflicto para poder llevar a que la persona desde el entendimiento pueda empezar a manejarlo. Ya no sé si ya más adelante les hablo como de las pautas para ya poderlo manejar. Claro que sí, Susana. Hemos hablado de qué es la fobia social, hemos entendido también que es importante tener amor propio para no tener esta fobia social y para poder estar con los demás. Vamos a ver entonces qué debemos hacer para no sentirnos tan inseguros, tan angustiados, qué tenemos que hacer para interactuar más con los demás. Pero esto lo vamos a hacer después de este corte de mensajes institucionales. Ya volvemos. Estás viendo Parihueleando con Vos. La conversada del final de la tarde en Telemedellín, eso es Parihueleando con Vos, y hoy estamos conversando sobre la fobia social y lo que implica. Cómo afrontarla, cómo identificarla, en fin. Rosa María en Envigado, buenas tardes. Buenas tardes. Rosa María, bienvenida. Adelante. Muchísimas gracias. Yo soy una abuelita. Mi nieto se llama Samuel Giraldo Tobón. Tiene un problema auditivo. Él es operadito. Uh-huh. Y yo veo que él tiene esa fobia. Claro que yo en este momento tengo un susto. Pero él tiene esa fobia. Imagínate que nosotros salimos con él y nosotros, por ejemplo, le decimos, Samuel, ve y le preguntas al señor tal cosa. No, yo no, tú. O sea, él le da miedo, le da pena, no sé qué será, pero yo siento que él tiene esa fobia. Entonces me gustaría como saber qué hacer o pues cómo ayudarlo para que él no sienta pena de la gente. Será por el mismo problema que él tiene, pero él se expresa bien, habla muy bien. Entonces yo siento que él tiene esa fobia. O sea, él le da pena a la gente, hablarle a la gente. Bien, Rosa María en Envigado, Susana. Rosa María, hola, ¿cómo estás? Bien, doctora, ¿y usted?
Rosa María, muy bien, muchas gracias. ¿Cuántos años tiene tu nieto? 13 años. ¿13? Uh-huh. Bueno, primero y lo más importante es no obligarlo a hacer esas cosas que no quiere hacer o que le generan temor. Sí, eso es muy importante. Segundo, tener muy presente que es muy posible, tú sabes que a través de los medios de comunicación, como las noticias, telenovelas, a veces se transmite información que hace que de alguna forma se desarrollen también estos temores, ¿no? A estar afuera o relacionarnos, ¿ok? Bueno, teniendo en cuenta que él tiene este problema de oído, es muy posible que él tenga una idea de sí mismo de hay algo malo en mí, soy sí. imperfecto, ¿no? Uh-huh. No soy igual a los demás. Entonces, ese miedo también puede provenir de ser rechazado por eso. Entonces, una de las maneras es primero no obligarlo. Segundo, digamos como facilitarle o proveerle el espacio para que él se exprese, ¿cómo así? No preguntarle tú cómo se siente o qué siente, sino invitarlo a que lo haga. De otra manera, ya sea que tú, por ejemplo, le permitas que hable con otra persona o que simplemente lo escriba cómo se siente, pero cuéntaselo como si fuera una experiencia tuya, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama tu nieto? Samuel Giraldo. Entonces tú le puedes decir, Samuel, mira, yo cuando tengo mucho miedo, yo normalmente escribo todos esos miedos que tengo, yo no se los muestro a nadie, pero los escribo, sí. ¿cierto? Uh-huh. O sea, invítalo a que él exprese eso, hable sobre eso, así sea en un cuaderno, en un diario, ¿ok? Uh-huh. Y lo otro, y es algo que yo les enseño a todas las personas que van a consulta, de hecho varias personas que han sufrido de fobia social, que han tenido fobia social, me excuso por la palabra, les ha hecho mucho bien, ¿cierto? Y es la regulación emocional. Uh-huh. Y la regulación emocional simplemente consiste en respirar, ¿ok? Enseñarle a tu nieto a respirar, y lo puedes hacer con él, uh-huh. con la atención centrada en el corazón, volvérselo un hábito. ¿Sí? Por las mañanas y por las noches. Vamos, antes de acostarnos, yo quiero que hagamos algo los dos. Te voy a enseñar algo que a mí me ha ayudado mucho cuando tengo miedo. Entonces, tú simplemente lo vas a hacer de la siguiente manera y es muy simple. Te sientas con él, le dices que centre su atención en el corazón, ¿ok? Que imagine su corazón latiendo con los ojos cerrados. ¿Sí? Que mientras centra su atención en el corazón, vaya inhalando y exhalando, como si el aire entrara y saliera por el pecho, y le dices que se ponga su manito en el corazón y que respire como si fuera el corazón el que respirara. Y lo haces con él unos 2-3 minutos. Ok, es algo muy simple, muy práctico, pero esto le puede ayudar a él, no solamente en su cotidianidad, sino que incluso en el momento que él se te estrese, que se estrese mucho, en el momento que tú ves que él se estresa, en el momento que tú ves que él se agobia, tú lo detienes y le enseñas. Sí. Samuel, vamos a hacer una cosa, mírame a los ojos, te voy a enseñar algo, y lo haces con él. Sí. Esa es una manera, digamos, de hacerlo en el momento de estrés y habituarlo a su cotidianidad para que eso le ayude a él a mantenerse reguladito. Entonces eso lo puedes hacer. La verdad es que un problema de esta naturaleza puede inhibir en muchas personas grandes talentos. Sí. Artistas, uh-huh. profesionales en muchas disciplinas que no llegan nunca a nada precisamente por eso. Entonces, es que la cosa es como cómo afrontar eso, ¿no? Hay uh-huh. personas que incluso, yo recuerdo cuando yo sentía lo que conté, yo no se lo contaba a nadie. Uh-huh. Me parecía todavía más espantoso eso, más avergonzante decirle es que no a los compañeros, uh-huh. ve, yo no soy capaz de hablar en público. Yo no soy capaz de preguntar nada en el salón. Yo no le decía eso a nadie. Entonces, yo no encontraba salida realmente. Entonces, ¿uno qué hace? Uh-huh. Bueno, la verdad, hay muchas maneras de afrontar la situación, y por eso le decía a María Rosa, a Rosa María, el hecho de que lo invite a él a que se exprese él solo con él, ¿sí? Por ejemplo, es algo que no se nos enseña en el colegio, es algo que no se nos habitúa a hacer, pero que es muy importante que se nos empiece a enseñar, a conversar con nosotros mismos. Más allá del hecho de buscar incluso corregir el error, es que el tema de la fobia social es creer que es un error, y la fobia social no es un error, si me hago entender, no es un problema. El creer que es un problema hace que sea un problema. Digamos que lo que hace que la fobia social exista es mi respuesta y mi reacción a la ansiedad. Entonces la ansiedad, el miedo, todo eso, haz de cuenta que son como unos pequeños
monstruos o voces en nuestro interior que nosotros nos creemos. La ansiedad y el miedo tienen palabra, tienen voz, ellos te dicen, no lo vas a ser capaz, te van a rechazar o no. ¿Cierto? Antes uno enfrentar esa situación, la ansiedad siempre te está hablando como si fuera un pequeño monstruico diciéndote un montón de cosas. Yo tengo que sacarlo de mi cabeza para poderlo ver y darme cuenta que lo que me está diciendo no es verdad. Pero para yo poder hacer eso, tengo que sacarlo de mi cabeza. Es fundamental, ya sea que lo hable con alguien o que lo haga solo. Yo, por ejemplo, en este momento aquí que vine al canal, traje una bolsa porque estaba diseñando nuevos productos con todas mis libretas. O sea, yo tengo por ahí, no sé, 20 libretas de todo lo que he escrito, de todo lo que se me viene a la cabeza que nadie le he dicho. Precisamente porque ha sido la manera en la que yo he manejado eso. Yo todavía sigo sintiendo ansiedad, pero he aprendido en la medida que he salido de mi cabeza que yo no soy eso. Simplemente ella viene para salir. Entonces, cuando yo no la dejo salir, ella se queda ahí tocando la puerta. Como que necesito salir, déjame salir. Entonces, cuando yo la contengo y yo invito al niño o al adolescente a que no exprese lo que siente, estoy promoviendo a que eso sea más fuerte. Entonces, eso muchas veces pasa pues porque nosotros mismos no tenemos las estrategias. Pero el primer paso es evitar reaccionar, es regular. Entonces, por eso hablaba de la vocecita. Lo que le acabo de enseñar a María Rosa es como una manera de yo apagarle la voz a la emoción. ¿Sí? Cuando yo centro mi atención en el corazón y respiro, como si el aire entrara y saliera por mi pecho, que yo de hecho ya se los había enseñado, lo que yo hago es que le bajo el volumen a la ansiedad. Entonces, la ansiedad sigue ahí, pero ya no grita, sino que habla más pasito, y ahí yo ya puedo saber qué hacer, que una de esas cosas es aterrizarme. Por ejemplo, una persona que tiene un ataque de pánico, una gran amiga mía, de hecho mi mejor amiga, sufre de ataques de pánico hace más o menos un año, y una de las estrategias que yo enfrentaba con ella era, cuando te dé el ataque me llamas. ¿Para respirar o para hablar con usted? Para yo poderla llevar a que lo hiciera inicialmente, porque cuando uno tiene un ataque de pánico, uno inmediatamente se desespera y uno, ¿qué hago? Entonces, claro, el ataque se refuerza, pero si yo me paro un momentico y respiro, centro mi atención en el corazón, le bajo el volumen y empiezo a observar dónde estoy, me voy dando cuenta que yo no soy la ansiedad. Que yo la estoy sintiendo, que es muy distinto. Entonces, al principio, por ejemplo, mi amiga solo me lo contó a mí. Entonces, ella me podía llamar a mí, pero eso es una, pues es un paso que yo aplicaba con ellos, pero es una manera. Entonces, respiración antes que tener un ataque de pánico, para no sentir esa ansiedad, para no sentir esa angustia cuando vamos a estar en reuniones sociales, cuando tenemos que hablar en público, cuando tenemos que interactuar. Tuvimos una llamada, alguien nos preguntaba cuál es la relación que tiene esta fobia social con el síndrome de Asperger, pero eso lo vamos a ver después de este corte de mensajes institucionales. Ya volvemos a Parihueleando con vos. Estás viendo Parihueleando con vos. Fobia social. No es la sociedad la que se lo traga a uno. Es el miedo a la sociedad lo que se lo traga a uno. El propio miedo de uno. De eso estamos conversando esta tarde aquí en Parihueleando con vos. Vamos a Bello, Laura Cardona en Bello. Laura, buenas tardes. Buenas tardes, Luis Alirio. Bienvenida. Bueno, yo pues quería como compartir una experiencia. Lo que pasa es que yo también en un tiempo atrás estuve sufriendo pues de esa fobia social y pues aunque es algo muy duro de manejar, pues yo quisiera como que la gente supiera que sería bueno como que, o sea, como entender a esas personas que afrontan esas situaciones y como que las personas que sufren de eso también como que enfrenten y salgan de esa zona de confort, porque muchas veces se lo convierte como en una zona de confort, esos miedos, y muchas veces como que no, o sea, por miedo como a enfrentar eso nos quedamos como ahí. Entonces pues me gustaría como que las personas que sufren eso enfrentaran eso y se dieran cuenta de que pueden hacer, pueden cumplir muchas cosas que quieren y anhelan si salen de esa zona, y que las personas que están por fuera, o sea, las demás personas como que respeten un poquito y entiendan a las otras personas, porque muchas veces
cuando las otras personas no entienden a las personas que afrontan eso, hace que en muchas ocasiones a uno se le dificulte más como afrontar esas situaciones. Entonces ese era como mi aporte frente a eso. Muchas gracias, Laura. Laura Cardona en Bello, Susana. Hizo un aporte muy importante. Ella dijo algo que es clave y que incluso quería compartirles. Y es que si yo quiero, digamos, estar bien, primero necesito elegir hacerlo. Digamos que todo empieza con la necesidad de estar mejor. Y si yo no quiero estarlo, pues para mí estar en ese estado va a ser, digamos, en parte muy fácil, ¿no? Porque salir de tu zona de confort no es irte de viaje, no es renunciar al trabajo, no. Salir de tu zona de confort es salir de tu zona reactiva de hacer, sentir y pensar siempre igual. Sí. Entonces, a veces nos habituamos a estar en ese estado porque me es cómodo, ¿no? Porque incluso yo hasta hago que la situación se mantenga. Entonces, es una decisión. Todo va desde la necesidad de querer hacerlo. Es lo que hizo Luis Alirio. Él llegó y dijo, bueno, entonces yo me siento por la noche y trabajo con esto. En esa época me dice usted que no tuvo a quién consultarle. Aquí somos muy afortunados. Tenemos un consultorio donde podemos preguntarle a psicólogas como Susana. Pero él tomó la decisión. Si yo quiero hacer esta carrera, bueno, tengo que salir adelante. Entonces, lo que nos cuenta la televidente y compartir esa experiencia y animar a las personas que tienen este trastorno en este momento de decir, tienen el trastorno, no importa, pero hay que salir adelante y no nos podemos quedar muy tranquilos. Bueno, entonces no vuelvo a ninguna reunión. Bueno, entonces no vuelvo a trabajar. Bueno, es que yo no puedo hacer nada. No, nada. Hay que tomar cartas en el asunto y salir adelante. Porque uno me pregunta antes es... Perdóname un segundo, don Luis. Antes del promo, le teníamos una llamada. Alguien estaba preguntando cuál es la diferencia de esta fobia con el síndrome de Asperger. El Asperger es un trastorno generalizado del desarrollo, es un tipo de autismo, ¿no? Está el autismo que es congénito, ¿cierto? Que incluso el niño no desarrolla lenguaje, no desarrolla habilidades sociales, ¿cierto? No desarrolla, digamos, lo que un niño a su edad debería desarrollar. Y el Asperger es un tipo de autismo que no es congénito, si bien puede desarrollarse de esa manera, se empieza a desarrollar más o menos a los 2-3 años, ¿cierto? A los 2-3 años el niño habla normal, se expresa normal, y a partir de esa edad es cuando el niño empieza a retraerse, a evitar el contacto visual, a evitar habilidades sociales, no tiene habilidades sociales o no se relaciona, es monotimático, sí desarrolla lenguaje, a diferencia de la persona o el niño que desarrolla autismo, por eso es un tipo de autismo, no es autismo. Digamos que la fobia social se explica por el trastorno de Asperger, mas no quiere decir que entonces sea solamente fobia social. O sea, el Asperger lleva a que el niño tenga rechazo a ciertas situaciones sociales, pero ese rechazo se explica por el trastorno de Asperger. ¿Sí me hago entender? No es que la fobia social hace que el niño tenga Asperger, no. La fobia social viene o se desarrolla como consecuencia del Asperger, que es no tener habilidades sociales, no relacionarse con los demás, son monotemáticos, solamente se fijan en una situación, solamente se enfocan en ella. Entonces es lo que... Pero eso es un nombre muy especializado. Yo no sabría definir que un hijo mío tiene eso. Es más, que no sabía el Asperger, que eso se llamaba así o qué cosa se llama. Igual el niño te va a mostrar los síntomas. Digamos que de los 0 a los 3 años el niño ya empieza a hablar, el niño ya empieza a moverse, empieza a ser expresivo, se empieza a relacionar. Y llega un momento a otro que el niño empieza a retraerse, a quedarse quieto, no dinamiza mucho. O sea, tú inmediatamente vas a empezar a observar los síntomas. Y eso hace, claro, que tú consultes. Y eso, y bueno, hay médicos y psiquiatras pues especializados también para detectarlo. Entonces, la fobia social se desarrolla como consecuencia del trastorno. De hecho, se explica por ese trastorno. Tenemos otra llamada desde Buenos Aires. Fernando Guerrero, muy buenas tardes. Parihueleando con vos. Buenas tardes. ¿Cómo está usted? Muy bien, ¿y usted? Bien, está bien en su casita. Adelante. No le escucho. Bueno, no sé si tiene el televisor muy duro, le tiene que bajar todo el volumen. Ah, bueno, tiene que escucharnos por el teléfono. ¿Me está escuchando muy pasito? Sí, le estoy escuchando muy pasito. ¿Ahora mejor? Ya salió el nombre mío ahí en la pantalla. Ah, vea qué tan emocionante. Nosotros... Aquí lo estamos escuchando muy bien. Usted nos puede hablar entonces, hable. Vea, para hablar en público es algo muy sencillo. Yo he hablado en público durante 40 años sin ser político. He hablado a recintos cerrados donde acorren 100 personas o 150 personas. Lo primero que debe hacer la persona
que va a hablarle a un auditorio, él saca un bosquejo. Un bosquejo, anota el tema que va a tratar en la conversación. Por ejemplo, si es un matrimonio, el tema es el vínculo de la unión de la pareja. Después de escoger el tema, hace su bosquejo. Para introducir el tema al auditorio o a los que escuchan, hace una pregunta sobre el tema que escogió. Así que si va a hablar del matrimonio, hace una pregunta. ¿Por cuánto tiempo creen ustedes que puede durar un vínculo matrimonial? Y eso hace contacto con el público, porque capta la atención del público, del oyente. Inmediatamente responde la pregunta, explica la pregunta y vuelve e inserta otra pregunta. Y así va pasando los minutos. Muy bien. Pero una recomendación, sin bosquejo comete errores. El bosquejo le garantiza que se va a expresar con libertad, sin nervios, como yo lo estoy haciendo en este momento. Don Fernando, excelente. Vea, usted nos dio clase aquí de expresión oral. Muchísimas gracias por contarnos esto, porque también nos sirve muchísimo. Sí, a veces no tenemos fobia, pero nos da como ese sustico. Y creo que usted nos está diciendo algo clave, la preparación. Si preparamos el tema, se nos va a bajar un poquito la ansiedad. Si tenemos esa entrada, tranquilos, incluso nosotros aquí a veces tenemos un tema que no entendemos, también sentimos esa angustia, nos equivocamos, pero entonces lo que usted nos está diciendo nos ayuda a reflexionar mucho y sé que le va a servir mucho a todas las personas, no solo a las que tienen fobia social. Muchísimas gracias, don Fernando, por parihueliar con nosotros. ¿Usted qué piensa de esa llamada, Susana? No, maravilloso. Se nota que Fernando pues ya ha tenido mucha experiencia en esto y dio estrategias que de todas maneras, claro, la seguridad es algo que se adquiere a través de la preparación, del yo informarme bien a dónde voy, a qué, con qué público voy a hablar, y eso hace pues que yo no me enfrente a situaciones que de entrada hagan que yo ya me sienta ansiosa, ¿cierto? Entonces, lo que nos aportó Fernando, claro, es muy importante también. Lo que uno me pregunta con esto, lo reflexiona, lo que lo lleva es, ¿cuánta drogadicción, por Dios, puede generar un problema de estos, una fobia de esta naturaleza, esos temores? Yo veía, buscando algo de información, cómo mucha gente acude a las drogas o al alcohol para inhibir el miedo a hablar en público. Claro. Y entonces el alcohol le hace sentir a uno otra cosa y ya yo hablo, así cometa barrabasadas y diga pendejadas, pues. Pero eso es lo que se debería buscar tratar cada vez más. Y más que atacar a los que, es decir, el consumo de la droga, es al enfermo, al problema, las causas de ese consumo. ¿Cuántas de estas cosas llevan, por Dios, a eso? Y uno lo ve en las reuniones sociales, a uno lo sacan a bailar cuando ya están prendidos, cuando ya han tomado, porque antes les da pena sacar a la muchacha a bailar. Claro, y uno piensa, con dos o tres encima, no le importa que la muchacha diga, no, yo con usted no bailo, antes uno busca a otra. Claro, ¿sí? O sea, de alguna forma, ¿cómo decirlo? Aceptado esa dinámica. De hecho, el alcohol, el consumo de alcohol, el consumo de drogas, y eso que no es las únicas adicciones que existen, también a la comida, al sexo, a ciertas dinámicas que son autodestructivas, digamos que existen precisamente porque una de las características de las personas con fobia social es evitar situaciones que me generen la ansiedad. O sea, tiene conductas evitativas, y el alcohol, el consumo de drogas son estrategias de afrontamiento que desadaptativas, que lo que hacen es que tú escapes de lo que sientes. Entonces, cuando tú escapas de lo que sientes, obviamente pues la emoción permanece con mucha más fuerza y hace que se mantenga. Ahora, usted hablaba ahorita de la vocecita que le dice a uno, vos no sos capaz, vos sos un tarado, vos haces eso, es el así, ridículo. Yo lo llamo el ser herido. Haces el oso. Si uno deja crecer esa vocecita, se le convierte a uno en una esquizofrenia. Claro, por eso hay que despertar al ser sano, porque esa es una de las fases del cambio. Tener la certeza de que en todos nosotros ya hay un ser sano. Ya hay un ser sano en nosotros, una mente sana en nosotros. Lo que pasa es que ese ser sano, esa mente sana, está enterrada y está desatendida. Y la única forma yo poderla despertar, porque en este momento pues la voz que tiene el mando es la herida, a la que yo me habitué, a la que me enseñaron a escuchar, es preguntándome cotidianamente, ¿cómo me siento?
¿cómo estoy? Conversando conmigo, no esperar que me lo pregunte el novio, el esposo, la mamá, la tía. No, empezar a crear esa dinámica de conversación conmigo. Es importante entender que una cosa entonces es que nos dé un poquito de miedo ir a una reunión, tener una charla, tener una actividad social, y otra cosa muy diferente es que usted no quiera salir de la casa, que tenga palpitaciones, que de pronto no pueda respirar en algunas ocasiones, y allí entonces debe buscar ayuda, ayuda de una psicóloga o de otros trabajos, que tenga, como nos decían y nos explicaban ahora, cuando le dé esos miedo, entonces lo ataca con la respiración. Uno de los tips que nos dio hoy Susana Ceballos en Parihueleando con Vos. Susana, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Natalia, gracias a ti. Vuelva. Volveré. Igual. Bien, y ustedes invitados a permanecer, claro, con nosotros en esta conversación de todas las tardes, durante toda la semana, lunes a viernes, este espacio para saber por dónde va el agua al molino. Chao.